Durante todo el mes de abril, desde Mumalá van a estar realizando encuestas en torno al acoso callejero. El objetivo de esta iniciativa, que se realiza desde el año 2015, es que todos vivamos en un espacio libre de acoso callejero para mujeres trans, travestis y diversidades. Bueno, nosotras en el 2015 empezamos a hacer esta encuesta. La encuesta va destinada a mujeres y también disidencias, para ver el nivel de violencia que reciben en la calle, ¿no? En el 2015 empezamos a hacerla, era solamente de acoso callejero. Después en el 2019 la volvimos a hacer, pero aparte del acoso callejero, incluimos el ciberacoso, porque consideramos también importante la violencia que sufrimos nosotras las mujeres y las disidencias en los espacios digitales. Entonces la incluimos en el 2019. La idea es volver a relevar todos esos datos, porque son datos que salen del Observatorio de Mumalá, Disidencias y Derechos, y ver, bueno, porque las violencias siempre van creciendo, y poder elaborar alguna propuesta, alguna herramienta para que estas cosas dejen de pasar. En el 2015 el 47% fue seguida por un hombre en alguna ocasión, el 37% estuvo expuesta a que un hombre le mostrara sus partes privadas, y después en el 2019 la volvimos a hacer, con el mismo objetivo, ver cuánta violencia sufrimos nosotras en la calle. Y ahí, imagínate, del 47% subió al 96%. El 96% sufrió alguna forma de violencia callejera, el 81% se sintió insegura en la calle, el 76% se sintió más insegura en una calle menos transitada, con menos iluminación. O sea, que tiene que estar eligiendo una mujer cuando sale de su casa, tiene que estar eligiendo qué ropa usa, qué ropa va a usar, porque la sociedad machista en la que vivimos dice que nosotras provocamos ser violentadas, violadas, o lo que sea. Tenemos que ver para dónde agarramos, una calle con menos iluminación, si yo paso por ahí me queda más corto, pero no me voy a arriesgar a pasar por ahí, tener que estar llamando para que nos lleven, para que nos traigan, mandando nuestra ubicación en tiempo real. O sea, tenemos que elaborar un montón de estrategias para que no nos pase nada cuando no tendría por qué pasarnos estas cosas.